La NASA descubrió un nuevo exoplaneta, que le arrebató el título de planeta infernal al ya conocido exoplaneta 55 Cancri E. Este planeta, HD213885b, orbita una estrella de tipo G, bastante similar a nuestro Sol, a unos 156 años luz de distancia. Es casi 9 veces más pesado que la Tierra y 1.7 veces más grande alrededor, colocándolo en la clase de tamaño conocida como supertierra. Este planeta abraza a su estrella con tanta fuerza que un año, un viaje alrededor de la Tierra, toma poco más de un día. Eso significa que la estrella se asoma extremadamente grande en su cielo. La temperatura de la superficie en HD213885b es de aproximadamente 3.400 grados Fahrenheit, unos 1.854 grados Celsius. El planeta es uno de los dos conocidos que orbitan la misma estrella. El otro, HD213885c, tiene aproximadamente el mismo peso o masa que nuestro propio planeta Neptuno, con una órbita de aproximadamente 5 días. Los descubridores del planeta HD213885b notaron una extraña similitud con 55 Cancri E, una supertierra extremadamente caliente y mucho más conocida que orbita alrededor de otra estrella de tipo G a unos 42 años luz de la Tierra. Los dos planetas tienen masas y diámetros similares y reciben aproximadamente la misma cantidad de radiación de sus respectivas estrellas. Incluso tienen estimaciones de temperatura comparables, aunque se cree que 55 Cancri E es un poco más frío, alrededor de 3.064 grados Fahrenheit, unos 1.684 grados Celsius. Los dos nuevos planetas fueron anunciados en noviembre del 2019 por un equipo científico internacional dirigido por Néstor Espinosa del Instituto de Ciencia del Telescopio Espacial de la NASA en Baltimore. Los planetas se detectaron utilizando el TESS, satélite de prospección de exoplanetas en tránsito, recientemente lanzado. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like y además compartir este canal con tus amigos. Gracias y nos vemos en un próximo video, aquí, en La Hora Muerta Empieza.